Hola y bienvenidos fans del VGames, soy Leviator. Y estamos aquí en Resident Evil Revelations, al cual a este tío no le pagaron para decir Revelations 2 esta vez, de todas las veces que le pagaron. Vamos allá, vamos a continuar esta aventura y esta vez toca el capítulo de Barry y la odiosa y monstruosa niña que no hace nada pero nos la intentan meter en vena. Puedo comprar habilidades, pero no me interesa ninguna. Así pues, vamos con el de Barry, me imagino, ¿no? Oh, me duele el cuello un montón. He dormido esta noche en una posición horrible. No sé cuál ha sido. Supongo que no ha apoyado sobre mi cuello, pero... ¡Oh, no! ¿Otra vez todo? ¿Dónde nos han llevado? Ya voy, pequeña. Aguanta, por favor. Me lo vais a contar todo. ¡Dios! Detalle que no estaba en el informe. ¡Por Dios, es que no me escucha nadie! Tu hija se llama Moira. Moira está muerta. Espera, ¿what? ¿No se guardó? ¿Cómo? ¿Por qué me...? ¿Eh? ¿Por qué me está mandando a hacer el capítulo? Pues si tengo una B, ¿eh? ¿Por qué me está mandando a hacer la parte de Claire? O sea, no ha salido la parte de Claire en el revival, ¿no? O sea, o voy a hacer la de... ¿Eh? No es la de Claire, ¿no? Ya la hice. Ah, vale, es Barry, ¿no? Cuando estaba con Moira, sí, vale. Intentábamos ir hacia esa torre. Es verdad que os la encontrasteis, ¿no? La niña. Y por algún motivo Moira se hizo su madre. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? Sí, señala. Ahí. ¿Cuándo les ha puesto una chaqueta la niña? ¿O siempre la ha tenido? Yo creo que iba en vestidito, ¿no? Moira. No. No me lo creo. Que no, que no. Puede estar. Que no. No está muerta. Ya verás cómo. Ya te digo yo que no. No sé hasta qué punto. Voy a bajar un poco la frecuencia de señalar de la niña. Moira, ¿y tú os llevabais mal? No. No, Moira es especial. ¿Por qué íbamos a llevarnos mal? Tiene un buen corazón. ¿En qué momento? Apuesto a que vio en ti a Polly, su hermana pequeña. Barry tiene dos hijas. ¿Desde cuándo? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Oh, eso creo. Ya no estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento. La autoridad es... Wesker. Bien hecho. A cualquiera que nos pueda ayudar. Hemos sido secuestrados con toda voluntad y traídos a esta isla. Nuestros hombres son Neil Fisher, el Pedro Fernández. Pedro. Es verdad, Pedro estaba por ahí. Edward Thompson y Gabriel Chávez. No tengo más coordenadas en nuestra posición. No sabemos si hay alguien más que nosotros. Si hay algo ahí fuera. No puedo distinguir si es humano o animal. Puedo ir rugidos como de bestia. Creo que hay varias de ellas. Nos han puesto un dispositivo, algo inusual en la muñeca. Recibimos una transmisión de una mujer desconocida. Ordenados que vayamos al Bosek. No sé bien cómo se escribe. Si eres de los nuestros, únete con nosotros en el Bosek. Manténtate y júdate. Chávez. Madre patria. Barry, mira. Hola. Edward Thompson. Estaba en Terra 6. Era uno de estos. ¿No le vas a quitar la tarjeta ni nada? Espera, ¿tiene un algo aquí o algo? Joder, por esto le dije que no se metiera. ¿Qué le conoces? Edward Thompson no es... ¿El químico? O sea, Edward Thompson seguro, pero no es el nombre de Thompson. O sea, no sé si el nombre era Edward. Están allí. Escóndete en algún sitio. Los mataré antes de que nos vean.
Pero si no puedo hacer eso. Que eso es una puta mentira. Que no me dejas. Ahora me has dejado. Otra vez no me dejaste, cabrón. Ah, vale, leche. ¿Hay alguna forma de entrar a la casa? ¿No había un mapa ni nada de esto? Ah, bueno, pero lo tenías que ir consiguiendo. Un zafiro rico. No parece que se pueda entrar. Se mueven los arbustos al pasar. Quizá eso nos descubra. Esos bichos, ¿cómo se...? Es que ha pasado un tiempo desde que jugué la última vez. ¿Cómo se mataban en plan disparadas a las partes y esta que se revelaba el bulto amarillo, ¿no? Pero ganaba mucho ruido eso. Podrías tirar a la niña y caer tú encima y así amortiguar la caída. No sé, es una buena forma, ¿no? De no hacerte daño. ¡Oh! ¿Cuántos hay? Hay más por allí. Espera, creo que he visto dos. Creo que hay dos. ¡Oh, hijos de puta! Se están separando, pero no sé si... Más a por este. ¿No nos ha oído el otro? No. ¿Llego o se va a girar? No te gires, cabrito, no te gires. Vale. Bastante bien. ¿Nada? Está cerrado. Ah, vámonos. Imagino que será por aquí. Está la, aquella puerta. Este sitio está plagado. Ten cuidado. Sí. Una llave. Oh, un cofre. Tú tenías manos pequeñas, ¿no? Ayúdame. Tú, mete la mano ahí. Che. Vamos a esperar. Que no, no quiero que vengan mientras estoy con la mano metida en un sitio. No me mires, 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 no me estás viendo, no me está, no me ha visto, no me ha visto claramente. Niña, aquí, ¿eh? Está parado. O sea, solo se mueve, sí, se mueve en un rango de 2 metros. ¡Niña! ¡Niña! ¡Jolín! Se va a girar. Se gira, se gira, se gira. No llego, no llego, no llego, no llego. Vaya. Esto es un problema. ¿Puedo juntar a dos? ¿No había otro? Hay otro. Hay otro detrás. Es que si junto a dos le puedo... Esto. Toma. Ayúdame. Buenísimo. ¿Le da o no? Ah, no, era la amarilla. Soy subnormal. Pensaba que era la roja. Yo todo lo estaba haciendo súper bien. Una ahí. Otra ahí. Buenísimo. ¡Oh! ¡Oh! Sí, vale, muy bien, perfecto. ¡Ah! ¡Oh, pero qué mierda! La niña me ha visto dónde estaba el punto, creo. La niña lo sabe. Me lo ha visto, o sea, no me he fijado. Sabía que él estaba arriba. Ha sido muy rápido, pero la niña me ha enseñado dónde está el punto. Quizás solo puedo usar más. No hay nada aquí.
En una caja. Vale. Puzzles fáciles, por favor. No estoy ahora para pensar. Imagino que será ahí. Buscamos la llave, así que... ¿Hay alguno más? ¡Ey! Símbolo de la torre. ¿Para qué valían estas cosas? No, no, no me acuerdo. No te voy a mentir, no tengo ni idea. ¿Para qué va? Mama. This is it. This is it. Esto debería ayudarnos. Llave, puerta trasera. Nada, nada. Lo importante aquí ha sido ese precioso rifle de precisión que vamos a usar en todos sitios menos aquí, porque estos bichos, la precisión da igual. Es un morral de munición, ¿no? Ah, no, es un kit. Puta madre. Mira eso. Míralo. Lo ves. ¿Y la llave para qué? ¿Para dónde era? ¿Dónde está la puerta trasera? ¡Ay! Eso es lo que quería, la verdad. ¿Tú te la buscas o...? Vale, vale. Se apaña, se apaña. ¿O tengo que recogerte o algo así? ¡Ah! Ha venido. De alguna manera. ¿Queda uno? Ah, era para esto. Esto no es donde estuvimos con los con Claire, ¿no? La verdad es que no, no parece. O sea, la zona es muy distinta. A lo mejor es... ¿Allí encontraste a Moira? Estamos yendo hacia allá, pero... Sí, cerca de la Torre Grande. ¿Hay algo ahí? Atraviesa el pueblo. A lo mejor es el pueblo. De momento de munición vamos bien. Nos están... Estamos servidos. De momento. Con Claire, ¿no? Con Claire creo que estamos bastante mal. Truly. Truliar. ¿Qué, algo? No. ¿Qué? ¿Dónde? Mira, este sí que es el pueblo. ¿Dónde está? ¡Oh, espérate! ¿Va a ser el otro? Justo ahí. ¿No lo ves? No, ¿tú sí? Oye, si tú no me estás viendo nada. Va a ser el chico. El chico que se convirtió sigue vivo. Yo no lo maté. Llevaba una motosierra, ¿verdad? Él llevaba un taladro. Un taladro mecánico de... Sí, pues está por aquí. Ese tío está vivo. ¿Eso es un agujero? Espera, que cabe la niña. Ábreme la puerta, por favor. Que no haya aquí nadie, por favor. Abre la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Pólvora ahumada. Lo importante que es el mapita. Así me gusta. Ayúdame. Una mano pequeña. Sigo sin saber realmente qué hace la niña cuando mete la mano aquí. O sea, aprieta cosas hasta que se abre. Moira al menos tiene una ganzúa, ¿no? Ah.
Esmeralda. 1000 PBs. ¿La ha pillado, no? Sí. Esto lo habré leído ya. Escrito en ruso, querido. Han pasado unos años desde que te fuiste a trabajar a las minas. Te agradezco el esfuerzo y, por supuesto, también agradezco también a la persona que os salvó nuestra miseria. Se supone que vas a estar fuera por un año. Ese era el trato, pero no has vuelto. ¿Por qué? Pero no solo tú. Amigos, vecinos desaparecen. Nunca vuelven. He escuchado rumores de gas venenoso y bestias. Horrores que no puedo describir y cosas que no puedo imaginar. Espero que vuelvas a casa lo antes posible. Vale. Podemos. ¿Cómo se abría el inventario? ¿Cómo se abre el inventario? Ah, date. ¿Podemos fabricar cosas? Bomba de humo. Creo que no tiene humo para escapar de peligro para ataques con sigilo. Me mola más el concepto de la... de la bomba casera. Te había hecho en molotov, pero... va a estar aquí el sierras, ¿no? ¡Hola! La vista se me está... ¡Barry! Hay algo justo ahí. Me cago en la leche. No sé lo que estás viendo, pero dime dónde. ¡Se está acercando! ¡Que no hay nada! ¿Ah, que sí? Está en plan justo aquí delante. ¡La leche! ¡Me cago en mi vida! ¡Monstruos invisibles! ¡Ah, me encanta! ¡Qué feo! Esto es una basura, ¿eh? Me parece muy feo que haya monstruos invisibles. Que tengas que ver solo con la niña. Me pone muy nervioso, tío. ¿Esto qué es? Ah, un ladrillo para ella. Pero eso es, esto es horrible. No hay nada aquí ya, ¿no? ¿Tú ves algo? ¡Oh! ¿Hay algo aquí? Mira, está señalando. ¿Pero qué es, tío? No parece que le pueda dar ni nada. ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Se está acercando! ¡Ahí! ¡Dispara! Al menos no tiene mucha vida. ¿Pero qué dices? Yo qué sé. Cojo un ladrillo, anda. Nada. Al menos no está en motosierras. De momento. Porque eso sí que no me gustaría nada. ¿Qué había ahí? Ah, está en el bar. Espérate un momento. Aquí había un cofre cerrado. ¿No? Sí. Me acuerdo. Ayúdame. Tengo muchos que ser. Esto va a ser bueno porque tiene tres cerrojos. Oh. A veces el circulito entra un poco cuando le da la gana, ¿eh? Esto es uno de los buenos. Una mira que me permita ver a los monstruos, por favor. Alguien ha destrozado este sitio. ¿Qué coño ha pasado? Estoy completo.
¿Hay algo? Ah, ahora... Ahora le reparto mierda. Oh, ¿eso es algo ahí también? Sí. Jolín, está lleno de cosas esto. A ver, ¿cómo está? Ah, a ver, vamos a mejorar las armas. Antirretroceso, aturdir nivel 1. Antirretroceso para pistola, por ejemplo. Este no tiene, este no ha mejorado nada. Antirretroceso es para vale, para... Vale, pues aturdir nivel 1, yo qué sé. Y esto... Eso cambia la recarga rápida. No se va a poner esa pistola. Vale. Así eso ya no molesta. Ah, espera. Quería coger eso, pero veo que no puedo. Y... a ver, te puedo... pasar mierda. Y que te la gestiones. Pero con esta botellita... ¡Oh! Los he tirado. Es que espérate, con esta botellita me hago un precioso algo. Una preciosa cóctel molotov. La pulsera, lo que he averiguado, tiene un GPS incorporado, supongo que para localizarnos. Admite a dos bandas, la oímos y ella nos oye. La señal de transmisión viene del centro de la isla, de algún sitio alto. Tiene que ser la torre con pinta extraña. Seguro que está ahí. Parece que también tiene acceso a nuestras constantes vitales. ¿Pero con qué fin? Cuando dijo que nos había infectado un virus, no habrá nada. Madre de Dios, ¿qué vamos a hacer? También te digo que... el hecho de... ¿va a haber un bicho de estos? El hecho de que haya una torre gigante en mitad de tal, da bastante pista sobre dónde está la base del enemigo. ¿Sabes? Es una torre gigante. Enséñame, niña. ¿Dónde está? Coño, hay un huevo. Sube la piedra. Al menos la niña te lo dice. Lo cual estoy viendo ahora que es como la... ¿esto explota o cómo va esto? Eso también es mierda. La niña te dice dónde... dónde tal, lo cual está bastante bien. ¿Nada? No parece que aquí haya nada. Que ella esto lo ve por el lore, ¿no? Ya nos dirán. Bueno, al menos no. Ya, como digo, hemos sacado algo bueno. No está el otro. No está el motosierro, que es el que más miedo me da. Está justo aquí, sentado, esperando. El motosierro invisible, ¿te imaginas? Bien. Moira puede que también. Tengo linterna, ¿cómo va esto? Barry tenía linterna, ¿no? Pues estamos completamente a oscuras. Coño. Pues si la tiene, no sé encenderla. ¡Oh, fuck! ¡Uy! Perdona, niña, te acabo de pegar un super tiro en la boca. Mucho modelo reciclado del otro juego, del Revelations 1. La animación del perro es exactamente igual a los robos de la otra. Y un poco la interfaz y todo esto. Está lloviendo. ¿No vas a tener frío? Ha llovido.
Se ha puesto. Tu papá y tu mamá. Murieron. En Terragrilia. ¡Ojo! ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento. Las cosas no han sido fáciles para ti. Eres muy valiente. Gracias. Es como la única... Es mi responsabilidad el proteger a gente como tú de bioterroristas. No deberíamos haberte fallado. ¿Dónde acabaste? Terra Safe me buscó un hogar. La mención de Terra Grigia es la única referencia a Resident Evil Revelations 1. No voy a preguntarte nada más. Es la ¿sabes? Es el único guiñito que hay que tienen para Resident Evil Revelations, para el que este juego tenga el título 2. Lo de Terra Grigia, si alguien no se acuerda o no ha visto Resident Evil Revelations, es el ataque bioterrorista del grupo Veltro que hubo sobre una ciudad. Los cuales soltaron Hunters y todo estaba programado por Morgan Lanslade, que era un señor cuyos objetivos realmente nunca sabremos. Porque colaboraba con Veltro, supongo, simplemente por enriquecerse, ¿no? Les vendía armas. Y luego, claro, les vendía armas y luego ganaba dinero porque la FBC se encargaba de combatir el bioterrorismo. Entonces, él era el aliado y el enemigo. Hostia puta. Nada. Nos vamos. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Qué señor malo hay que hayamos conocido? Ninguno. Imagino que es por ahí, vamos a ver un momento. No me veas, puto. ¿No hay nada aquí? Por aquí vino el chico este que estaba huyendo de los zombies. 8 balas de mierda. A ver. Jolín. Nos estaban esperando. ¿Pero soy capaz de romperlo o no? Por favor. Oye. ¡Jolín! Pero lo estaba reventando a tiro, no ha funcionado. Me cago en la leche. Con bien que podría haber salido esto. Y aquí no. Están dentro. Ten cuidado. Está en el hombro, el punto. Parece. No me ve. No me veas, puto. Está en el hombro hasta que llegas. Entonces cambia a la espalda. Tiene esa consideración. Hay uno. Vale. Bueno, ni es útil. Moira en realidad no. Está de espaldas. Vamos. Espera que aquí hay uno. No sé hasta qué punto me puedo esconder aquí. Es que me va a ver, ¿no? Si me quedo aquí. ¿Me ve? Sí. Ya decía yo. ¡Oh!
¡Oh! Te he visto. ¿Sigue vivo? ¡Jolín! Moira, ¿te echas unas hierbas o cómo va esto? ¿Ya? Vale. No hay más. ¡Oh, oh! ¿Me ha visto? ¿Directamente? ¡Oh! Perfecto. Bonito. ¿Cómo? Había que usar un algo, ¿no? Para limpiarse esta madera. Pues va. Moira, te apañas, ¿eh? Pensaba que iba a ser más como un boss, pero veo que no. Me alegra que no. Jolín, ¿cómo puedo perder tantas balas, tío? Jolín. Me están restando munición. No puedo tener tan poca. Si va súper bien de munición. Bien hecho, niña. Iba a estar contento, imagínate. Toma. Mochila. Voy a usar esta Natalia. Para niña, ¿no? Es la única salida esta. ¿Hay algo más por aquí? Jolín, pero por favor. De verdad hace falta que te subas a los sitios. Ya te lo respondo yo, no. Y el otro igual, es que sois unos monos. Ahí combatí, aquí combatimos contra el... Contra el otro, ¿no? ¿En esa o en la sala paralela? ¿Hay alguien? Habrá algún invisible, ya verás. Unas lindas botellas. ¿Me podía tirar? No me acuerdo. Aquí hay algo, ¿ves? ¿Es una bola de carne esta o simplemente es como un bug? O sea, hay como algo, pero no, claramente no hay nada. No sé. De forma evidente es apreciable que no hay... ¡Leche con la mosca! No te muevas. ¡Muy feo esto! Pero vamos a ver. ¿Qué me ha delatado? Aparte de nada. Pero, por favor. ¿Qué me ha delatado? Aparte de nada. Literalmente no había nada. O sea, no me ha... En fin, da igual. No me ha podido ver. Ten cuidado. ¿Dónde? 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 ¿Cómo hago el zoom? Hago la Z. ¡Jolín!
¡Oh, no, no, no! ¡Muy mierda! ¡Uf! Me salvé. Me cago en la leche. Casi sin bala ya. Me gusta. Bastante, la verdad. Tengo que empezar a investigar más, porque si no me va a quedar sin munición enseguida. Hay algo ahí. Ten cuidado. ¿Pero lo dices de verdad o porque no tienes ni idea? Ah, no, espérate, que hay algo de verdad. ¿Dónde está? No lo veo. Sí que hay uno. ¡Se está acercando! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Que viene el monstruo! ¿Dónde ha aparecido? ¿Perdón? ¿Se puede puto saber de dónde ha salido este bicho? ¿Se puede saber de dónde? O sea, ¿no? ¿Ha aparecido de la nada? ¿Te has dado cuenta de que ha aparecido de la... literalmente ha aparecido de la nada? Estábamos contra uno y de pronto ha spawneado uno. Que se ha comido a la niña y luego a mí. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver de dónde... O sea, ¿de dónde ha salido tú? Tío, ¿dónde está este? Esto está bugueadísimo, ¿eh? No debería seguir solo. Hay algo ahí. Ten cuidado. No, no sé, da igual. Está como bugueadísimo esos bichos. Por aquí no hemos venido, ¿no? Esto es otro sitio. Hay algo ahí. Ten cuidado. Eso sí que son verrugas de. Verrugas de carne de Dio. Mira. ¿Puedo romperlo con el? No. Hay que disparar. Ah, vale. Era por aquí entonces, todo el otro. ¿Del otro sitio o qué? Sé que esta es la. Sé que esto es lo que hicimos con. Con Jill y tendría que acordarme, pero. No tengo herramientas. Ah, sí. Bien, vamos por aquí. Seguramente me habré dejado algo guay en la otra sala, en plan, a lo mejor había algún... A lo mejor había algo guay. Oh. Ah, pero esto está cerrado. Lo que no ha cambiado mucho es de que ella vino. Es una isla totalmente distinta. Hay una máquina en las minas y trabajo. No solo mano de obra, sino también investigador. Esto creo que ya lo he leído. Oh, oh. ¿Quién anda ahí? Silencio. Oh, oh. ¿Ha hablado el monstruo?
La niña le oye. Barry parece que no. O sea, el aleteo lo tendrían que oír los dos, ¿no? O te agachas, lo oyes mucho mejor. ¿Está aquí? Tío, se oye justo aquí. Lo tengo delante y soy subnormal. O está arriba. Arriba. Es eso, ¿no? Se está acercando. ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Se está acercando! ¡A la derecha! ¡No! ¡Ahí! ¡Dispara! Me cago en la leche. Vale, es que cuando. Es que no, soy imbécil. Cuando no está. O sea, cuando no nos ha detectado, se ve en amarillo, no en rojo. Entonces la niña ve puntos, bolas amarillas. Yo estaba buscando rojas. Jolín. Al menos me van dando. Lo siento. Perdóname. Así intento abrir. Tú sola por tu cuenta. Aquí se estrelló el helicóptero. Sí, aquí se estrelló el helicóptero, fíjate. Espera. ¿En serio? Vaya, menuda forma de aparcar. ¿Vas a empujar un...? Se me ocurren... tantos motivos por los cuales esto ha sido una idea absurdamente mala, que si los enumerara me haría un TFG. Ah, está cerrado desde otro lado. O sea, vale, sí. Si no, se podía pasar por otro lado, pero jolín. La madre que te parió, Barry. Espera. Estoy completo. Toma. Dame. Toma. Vamos a fabricarnos unos... esto no veo bien, ¿pa' qué? Porque, total... Voy a hacer de estas. Y... no se puede bajar aquí, ¿no? Bueno, porque está la puerta esta. Va a haber un megaboss que no me lo voy a creer, ya verás. ¿Dónde está? ¡Oh! 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 Te he visto, pero... Así que esto es lo que les ha pasado. ¿Te pego o cómo va esto? Hay que matarlo. Vale, la espalda. Pero... A ver, por favor. Natalia. No. Lo tiene en la espalda ahora, ¿eh? ¡Jolín! ¿Cómo estoy en la espalda, saco de mierda?
hostias en la espalda. Vaya. ¡Ojo! ¡Te esquivé! ¿Dónde lo llevas? En el brazo. ¡Oh, no, no! ¿Dónde lo llevas? En el pechito. ¿Dónde lo llevas? En el brazo. No sé cómo no he muerto. Ah, pero en el brazo este, ¿no? Sí. Eso en los ojos, pero es que cambia el ojo cada vez. Vale, ahora en el otro. Me ha matado, ¿verdad? ¡Jolín! Es que... estoy sin balas. Vale, va. ¿No te queda ninguno? No. Se acabó. ¡Jolín! ¿Cómo nos ha dejado? Talada industrial. ¿Es un arma? Bueno, esto nos abre un abanico de posibilidades. Frase más ridícula. No es una, no es un arma. Lamentablemente, como tal. ¿Eh? Se va más fácil de lo que esperaba. En su momento fue más horrible. Pero como bajo. Esto es un normal, a ver. También bien, en vez de meter una motosierra, meter un taladro y así se pintan de originales, pero es el obligatorio enemigo de motosierra. No, esto es abajo. Es el obligatorio enemigo motosierra de todo lo Resident Evil. No está cerrado, vale. Este piso sale, es opcional, entiendo, entonces. Mejor es un piso de coger cosas solo. Sí. A ver. Ahí. Estoy encontrando un montón de cosas de esas. Que no sé para qué valen, pero... jolín. Cojo un ladrillo, anda. Cojo un ladrillo, bonita. Sé útil para papá Barry. ¿Cuánto llevo? 49 minutos. Oh. No imagino que me quede mucho. Todos estos... se suelen durar una... del rollo una hora o así. Niña, aparta. Te voy a hacer daño. Muy feo que no me lo dejen usar contra enemigos. En el 7 sí, ¿no? En el 7 sí que hay... un momento en que luchas contra el hombre este con la motosierra. Tres balas de Magnum. Mucha munición, desconfía. Va a volver el... a lo mejor vuelve. ¿Listo?
Nuestro amigo el motosierra sabrá sin motosierra. Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Ah, sí? ¿El hombre bueno? ¿Quién es el hombre bueno? ¿Te puedes meter aquí? El de Terra Safe que me rescató. Me pregunto si Moira llegó a la torre. ¿Os separasteis? Seguro que sí. Vamos, a ver qué encontramos. No recuerdo que os separarais. O sea, bueno, no sé. Cuando se estrelló el... Realmente no, cuando se estrelló el helicóptero no supimos nada más. Se terminó ahí el episodio. No supimos si Claire y Moira... No, pero la niña estaba con ellos, ¿verdad? ¿Quién más ha ido aquí ahora? Dos, señores. Metralleta. Muy comunista todo. Este sitio ha cambiado. Pero no decís que no entraste aquí. Sí, bastante asqueroso, Joder. Pero por favor. 20 de 2010. Las pruebas del virus T. Phobos casi han finalizado. Hemos conseguido reducir el factor letal T. virus, haciendo que la condición activa del virus el sujeto enfrente un trauma emocional. También hemos disminuido la tasa de existencia viral menos de 2%. Todo según lo previsto. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Estamos cerca de la perfección, pero no tenemos margen de error. ¿En serio completo? La he usado en vez de pasarla, ¿no? Soy subnormal. Ayúdame. Oh. Se aparta, le da miedo. Muy tétrico todo esto, Así, así de pronto. Hay para subir. Y aquí no hay nada más. No. Nopa. Son ladrillos todo. Si voy a saber para qué valen realmente los ladrillos. Hostia. Palabras de despedida para mi padre. Pobre viejo decrépito, querías crear un nuevo mundo y gobernar. Eso es para de Alex para Spencer. Y gobernarlo como un dios. Pero para esa de tu ambición no fuiste capaz de vencer a los enemigos más familiares del hombre. La edad y la enfermedad lo tenías todo, pero tu cuerpo tembloroso te traicionó. Y entonces tu propio hijo apagó las últimas llamas de vida que te quedaban, dejando de convertirse en una nota de pie de página en los anales de la historia. Fallaste, viejo decrépito. Pero no temas, tu sueño aún vive. Usaré la riqueza y el conocimiento y el poder de los sujetos de prueba que me has dado para triunfar donde tú fracasas. Te crearé un nuevo mundo y lo gobernaré como una diosa. Tu legado se ha perdido en el tiempo, pero el mío acaba de empezar. Que tu alma, si es que a la vez tuviste alguna, se pudra en un tormento por toda la eternidad. Y que el infierno se inunde con el sonido de tus dientes rechinando sin cesar. Carta de Alex a Spencer. Seguramente. El hijo que lo mató fue Wesker. Eso ya era cuando ya la... Cuando ya, eso estaba en las notas de la casa, en la del episodio de revelaciones, cuando ya se sabía que ya había traicionado. O sea, Alex de pronto dijo, nah, te robé todo el... Me cago en la puta. Te robé el resultado y todo esto, tal, y te comes una mierda. Pero ya para entonces Spencer estaba vivo, o sea, aún estaba vivo. Lo mataron luego. Lo mataron porque Spencer llamó a Wesker para decirle, búscame a Alex, y te dijo, jaja, no... ¿Qué te parece si en lugar de eso te mato? Por decirnos que somos los dos hijos de unos experimentos. Que eso es lo que son. Madre mía, ¿por qué? ¿Por qué esto así aquí? Que no se Bill Within, por favor. Wesker. Jaja. Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. Alex Wesker. ¡Oh! Madre mía, la gente ronca. Explotando la cabeza. No me jodas. Y luego está el hijo. Así que has venido. Oh. Sabía que vendría.
¿Es ella? ¿Alex Wesker? Jolín, está en mejora, ¿eh? Ah, no, le dice ella. Natalia. ¡Oh, madre mía, el suspense! Tengo que comprarme el siguiente. Creo que el siguiente sí que lo tengo comprado. Luego me falta el cuarto, que es el último. No sé si el siguiente lo tengo. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé. Ahora luego ya lo veremos. De todas formas lo subiré, creo que con la regularidad normal, porque tengo un tiempo de margen hasta desde... ¡Madre mía! No se ha hecho nada, entonces, el bicho. Espera. Esto es de Moira. Porque estáis ahí, no se ha hecho nada. No, ni rastro de ella. Por supuesto, la fábrica tiene que ser terrorífica. Es la responsable, hostia, del experimento de hace 6 meses. Son nuestros nombres. Una machacadilla. ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde está Moira? Madre mía. Qué espectacular. Ni siguiente episodio, juicio. Final de episodio 2, contemplación. ¡Una A! Buenísimo. Voy a contar el episodio. Siguiente. Vamos a ver de habilidades. Tengo 11.000. Ah, es que todas me parecen mierda, tío. Pero todas, ¿eh? Sin excepción. Uf. Espera, que las... Es que esta no la voy a usar nada, tío. Aunque solo sea para el golpe letal. En fin. Ya veremos. ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos. Y espera, si ahora le doy a continuar, me empieza el siguiente episodio, ¿no? Imagino que sí. Vamos a ver. El siguiente lo tengo, ¿verdad? Continuar, ¿no? Sí. Este es el que no. El 4 es el que no he comprado. Bueno, no, no pasa nada. Todo llegará. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.